Saludos, queridos amigos. En esta ocasión vamos a trabajar con un examen lógico con elementos comunes entre el concurso pasado y el de 2015. Este examen es bien fácil de llenar, pero tiende a confundir, así que vamos a prestar atención para poder estudiar las diferentes técnicas de llenado con el mismo. Así que vamos a ver. La primera pregunta dice: amargo es opuesto a ácido, penetrante, agrio, dulce. Entonces, que lo dulce y lo amargo son palabras antónimas, totalmente opuestas. Entonces, vamos a marcar dulce. La siguiente dice: el sexto mes del año es junio, es 6. Bastante fácil está ahí, vamos bien. Lo siguiente dice: el siguiente grupo de palabras, ¿cuál es diferente a las otras? Por ejemplo, vamos a ver, la canela es un condimento, una especia. El ajo también es condimento, especia. El perejil también. La menta. Fíjense que lo único que no se come ahí es el tabaco. Así que el tabaco es la que no pertenece. Este juego se llama popularmente busca el intruso. El tabaco es la palabra intrusa en este sentido. Vamos a seguir. Tenemos aquí cabello y cabeza. ¿Cuál es la relación entre los significados de estas palabras? Cabello es una parte de la cabeza, pero no es la cabeza. En este caso no son ni similares porque no significa lo mismo, ni son opuestos porque no significan cosas contrarias. Simplemente una es parte de la otra. En el siguiente vamos a ver qué dice. Siguiente grupo de palabras, ¿cuál es diferente a ella? Y vamos a ver la otra. La otra es ¿cuál es el intruso? Tenemos liviano, tiene que ver con algo que pesa poco, con tiene poco volumen. Amplio, tiene que ver con un superlativo de cantidad, muy amplio, muy grande. Masivo también, voluminoso también, inmenso. Así que la palabra, la B, la C, la D y la E, representa mucho peso, mucho volumen. Y la intrusa viene siendo la que es liviano, que no tiene ninguna relación con las demás. Esta sí es fácil, la que viene a continuación. Dice: fiel es lo opuesto de infiel. Continuemos. Vamos a ver. Impedir e imponer. ¿Cuál es la relación de estas palabras? Son similares. Porque en el contexto, yo puedo impedir que alguien entre o imponer que alguien entre. O sea, yo puedo, el ambas implica ejercer la fuerza para lograr lo que se quiere. Vamos a ver la otra. ¿Cuál es la relación entre los significados de las siguientes oraciones? Todo lo que brilla es todo lo que, no todo lo que brilla es oro y la apariencia es engaño. Son totalmente similares. Habla de lo mismo, de apariencia. No todo lo que brilla es oro, un refrán que conocemos bastante, y que la apariencia es engaño. Vamos a la otra. Limpiar es lo opuesto a desinfectar, raspar, frotar, ensuciar y lavar. Solamente una cumple, que es el social. Vamos al siguiente ítem. Dice: suponga que las dos de estas van a aparecer muchas. Suponga que las dos primeras oraciones son ciertas. ¿Qué puede decir la tercera? Dice: la guitarra está afinada con el piano. ¿Verdad? El piano está afinado con el violín. Entonces, la tercera es verdadera. Porque por ley transitiva de la matemática, o por lo que usted quiera decirse, si uno está afinado con el otro, el tercero está afinado con el otro. O sea, los tres instrumentos tienen relación. Vamos a estudiarlo bien. Si la guitarra, el piano, vamos a verlo al revés. El piano está afinado con la guitarra. Y el violín está afinado con la guitarra. O sea, hay una relación directa porque, por ejemplo, la guitarra está afinada con el piano. Y el piano está afinado con el violín. O sea, el violín está afinado con la guitarra porque están los tres relacionados en la misma orquesta, están afinados. Vamos a ver el siguiente. Del siguiente grupo de palabras, ¿cuál es diferente a la otra? El intruso. Disparejo refiere a cuando las cosas no son iguales. Opuesto, cuando son diferentes. Uniforme, cuando tienen la misma forma. Y consistente, cuando no son iguales. Inadecuado, cuando no se parecen o cuando no es lo que corresponde. Aquí tenemos que uniforme es la intrusa, porque se refiere a una forma, uniformidad, a todos iguales. Bien, vamos a la siguiente ítem.
Supongamos que las dos primeras oraciones vieron más libraria de esta. ¿Qué se puede decir de la tercera? Dice, estas niñas son personas normales. Todas las personas normales son activas. Entonces, ya se cae de la mata, es cierta, todas las niñas son activas. Si estas niñas son activas, si estas niñas son personas normales. Vamos al siguiente. Dos de los siguientes proverbios tienen un sentido similar. ¿Cuál de ellos? A mal tiempo, buena cara. Al pan pan, al vino vino, y al vino vino. Del tal palo, tal astilla. Y a falta de pan, casado. Vamos a ver. La 1 y la 4. Dice, a mal tiempo, buena cara. A falta de pan, casado. Ambas implican resignación. Bueno, si no se dio algo, se da lo otro. A mal tiempo, buena cara. A falta de pan, casado. Así que seguimos. Triunfar es lo opuesto de perder. De conquistar, ganar y vencer y dominar es lo mismo en el contexto que se está pidiendo la oración. Vamos a verlo. Atacar es lo opuesto de ayudar, asaltar, combatir, sitiar, dominar. Es lo opuesto de ayudar. Porque si yo te ataco, te estoy ofendiendo, te estoy atacando, me da redundancia, estoy combatiendo contigo. Vamos a ver la otra. Ilícito y iletrado. Vamos a ver el origen de las palabras. Ilícito es lo que se puede hacer, pero no se debe hacer. Iletrado es una persona que carece de conocimiento básico para poder escribir y leer. Entonces, no tienen ninguna relación a esa palabra, entonces no son ni opuestos ni similares, porque no son similares y no son opuestos, pero entonces no tienen ninguna relación entre ellas. Dice, ¿qué relación existe entre los significados de las siguientes palabras? No hay mal que por bien no venga, y el mal de muchos es consuelo de tontos. No son ni opuestos ni similares, no tienen ni relación ni son opuestos. Entonces hay muchas sí que salen, que no tienen que ver una con la otra, y son caminos en sentido contrario. Vamos a ver la siguiente. Idea e ideal tienen relaciones entre sí, son similares, porque la idea es algo que tú quieres, lo ideal es lo que debería ser, son muy relacionadas. Lo ideal es que mañana llueva si estamos sembrando, y mi idea es que llueva mañana si estamos sembrando. Vamos a ver. ¿Cuál es la relación entre el sentido de las siguientes oraciones? El que en arca abierta hasta el punto peca. La ocasión hace el ladrón. Son similares. Porque ambos indican que la persona que está robando se la pusieron fácil para robar. Vamos a ver. Beneficio y benévolo. ¿Tienen que ver? Claro que sí. Si usted es un beneficiario, beneficia, pues benévolo, son personas caritativas, personas que aplican la caridad. Vamos a ver la siguiente. Dos de los siguientes proverbios tienen sentidos similares. ¿Cuáles son ellos? Vamos a ver. La paciencia es la madre de todas las virtudes. Habla de paciencia. Más vale maña que fuerza. Habla de inteligencia. Ojos que no ven, corazón que no siente. Habla de privarse de ver. No juzgue. No puede juzgar al caballo por el arnés. La 1 y la 2. Vamos a ver. La paciencia es la madre de todas las virtudes. Y más vale maña que fuerza. Más vale paciencia, más vale inteligencia que fuerza. Ambos tienen relaciones con un valor intrínseco que no se puede ver, sino es prácticamente cualidades interiores del ser humano. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos, ya estamos terminando, supongamos que las dos primeras oraciones son ciertas. ¿Qué se puede decir la tercera? Los grandes hombres son importantes. Yo soy importante. Entonces, yo soy un gran hombre. Aquí yo decidí marcar, no se puede decir nada, porque hay falta, todos los grandes hombres son importantes. Yo soy importante, yo soy un gran hombre. Entonces, ahí, cuando dicen los grandes hombres son importantes, yo puedo decir, los
días nublados llueve. Ahí, estoy hablando de que los días nublados llueven, pero está la posibilidad de que no. Entonces yo digo, todos los días nublados llueven. Ahí estoy dando, afirmando que el simple hecho de que esté nublado va a llover. Entonces, es simplemente de que usted sea hombre, es un gran hombre, no significa que sea importante. Vamos a continuar. Orgulloso es lo opuesto, esa está fácil, de humilde. El total, lo opuesto de orgulloso. Lastimero y lastimoso. Lastimero es la persona objeto de lástima y lastimoso también es una persona que da lástima. O sea que son palabras similares. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Esto es un ejercicio de observación. Dice, entre los cinco nombres de las dos columnas, ¿cuáles son exactamente iguales? Fíjense que aquí varían, y solamente uno aquí es igual, que es la C. Portland, coma, AS. Portland, coma, AS. Vamos a ver otra. ¿Cuál es la relación entre los significados de las siguientes oraciones? No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni en el país de los ciegos el puesto es rey. Bueno, la primera habla de ignorar, de algo que ignora, y no hay peor ignorante que el que no se quiera dar cuenta de las cosas. Y lo tercero habla, y la segunda habla de capacidades. Así que no son ni opuestas ni similares. Vamos a ver. Apelar es lo opuesto de negar. Apelamos al juicio. O sea, estamos suplicando, estamos implorando, estamos rogando, estamos invocando los recursos. Negar es lo opuesto. Vamos a ver la otra. En el siguiente grupo de números, ¿cuál de ellos representa el valor más pequeño? Todo lo que marca 0 es pequeño, pero si 0 después de 0, por ejemplo, 0.88 aquí, es el más pequeño. 0.96 casi casi llega a 1. Y 0.8 ahí se puede manifestar como 0.80. Así que 0.00088 es el más pequeño de todos. Vamos a continuar. Suponga que las dos primeras de estas muchas, de las dos primeras oraciones son ciertas. ¿Qué se puede decir de la tercera? Se aplaude solo, miren ahí, a los hombres, a los grandes hombres. Yo soy aplaudido. Entonces, yo soy un gran hombre. Eso es verdadero. Porque dice, se aplaude solo a los grandes hombres. Y si yo soy aplaudido, ahí yo estoy hablando en solo de totalidad. Si yo soy aplaudido, es que yo soy un gran hombre. Vamos a ver la siguiente. De los siguientes proverbios. De los siguientes proverbios tienen sentido opuesto. ¿Cuáles son? No por mucho madrugar amanece más temprano. O sea, no porque tú madrugues ya tienes que tener más suerte que todo el mundo. Y a que madruga Dios le ayuda. Esas son frases, fíjense, que son opuestos. Uno te manda a que no necesariamente tú tienes que madrugar para tener buenos resultados. Y aquí dice, en la tercera, que al que madruga Dios le ayuda. Son totalmente opuestos. Son refranes, son proverbios populares que tienen que ver, tienen significado distinto. Vamos a continuar. Dice, suponga que estas dos oraciones son ciertas. ¿Qué se puede decir de la tercera? María llamó a Gabriela. Gabriela llamó a Josefa. María no llamó a Josefa. Es cierto, porque la que llamó a Josefa fue Gabriela. Vamos a ver lo siguiente. Pedir es lo opuesto de rechazar. Pedir es lo opuesto de rechazar. En otro contexto podría ser solicitar, porque cuando pide, tú hablas de dádivas, pero cuando tú solicitas es que tú tienes derecho a. Pero pedir en este caso es opuesto a rechazar. Vamos a ver. Dice la siguiente. De los siguientes proverbios, ¿cuáles tienen sentido opuesto? Otra muy parecida. ¿Cuáles son? Dice, por la casa se conoce al dueño. Nunca digas, de esta agua no beberé. Más vale solo que mal acompañado. El agua que no has de beber, déjala correr. Y por último, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aquí tenemos la 2 y la 3. Nunca digas, de esta agua no beberé. O sea, nunca rechaces a nadie. Otro, más vale solo que mal acompañado. Aquí habla de la compañía o rechazar. Y aquí habla de estar acompañado aunque sea malo. Bien, vamos a seguir. Suponga que las dos primeras oraciones son ciertas. ¿Qué se puede decir de la tercera? Otra más que parece. Los duendes son activos.
Algunas personas de la sala son activas. Algunas personas de esta sala son dueños. ¿Qué se puede decir? Es cierto, porque si algunas personas son activas y los dueños son activos, algunas personas de esta sala deben ser dueños. Vamos allá terminando. ¿Cuál de las siguientes palabras es diferente a las demás? Pensar implica pensamiento, que no es un sentido. Ver y oír implica uso del sentido de la vista y el otro de la escucha. Así que pensar es la diferencia. Vamos ya por último. Si la madre de María es hermana del padre de Antonio, Antonio es tío de María, no, tía de María. Porque la madre de María es hermana del padre de Antonio. Así que la madre de Antonio es tía de María. Bien, ya hemos terminado con esta parte. Espero que les saquen provecho. Vamos a seguir subiendo en el canal muchísimos materiales respecto al concurso de oposición y espero que lo disfruten. Además, este material es para ser compartido, así que no te quedes con él. Comparte el video con tus amigos, postulantes, las personas que tú quieres que le vaya bien en el concurso, con todo el mundo. Así que nosotros somos Educación Sin Fronteras, educación en todo el sentido de la palabra, educación en todas sus formas, en todos sus colores. Bendiciones.